Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Si se han dado cuenta, últimamente me ha estado dando mucha flojera peinarme. No me arrepiento, solo que qué hueva porque está húmedo el clima y pues qué hueva, ¿verdad? El video de hoy vamos a hacer una review, un primeras impresiones, algo. Acabo de comprar una paletita de sombras. Ayer fui a la Guadalupana Cosmetics. Ya saben que cuando voy siempre me traigo alguito para hacerles un video. Esta vez no fue la excepción. Fui y estaba agarrando pues las chucherías que iba a comprar y luego, a ver, ¿qué onda? ¿Qué tienes de novedad? Y me enseñaron esta paletita bien preciosa de Adara. Esta paletita se llama Wonderful Forest. Había dos, la otra era como más moraditos, rositas, pero no me acuerdo si también se llamaba Wonderful Forest o se llamaba de otra manera. Y es esta de aquí. Me recuerda un poco a los colores de la de Morphe, de Jaclyn Hill, la original, por el tema de como que los rojos y los mostaza y los azulitos, medio me recuerda a eso. Entonces, esta paletita la compré en la Guadalupana Cosmetics, me costó 245 pesos, trae 15 sombras, pero pues sí son como, está grandecito el moldecito. O sea, no son 15 sombras chiquitas, están de muy, muy, muy buen tamaño. Creo yo que más o menos están como el tamaño de las de Jeffree Star o algo por el estilo. Son 5 metálicas o shimmery y 10 mates. La neta, el empaque está súper bonito, oigan. O sea, no puedo. Está súper, súper bonito. Vamos a hacer swatches. Les voy a platicar sobre cómo veo la textura y todo. Y después vamos a hacer un look. Creo yo, al menos no recuerdo tener colores tipo como este, como así como taupe. O como así grisoso, cafezoso, medio raro. Entonces, hoy vamos a hacer un look con esto, nada más para que sepan, porque se me hinchó el ombligo. Vamos a enseñar la primera ronda. Me voy a parar mejor. Estos no tienen nombre, entonces pues solo vamos a ir aplicando. Este, la neta, pues el primerito no ni se me va a ver. Estoy muy blanca. Damn. Solo estoy dando una pasada, no estoy presionando tampoco muy fuerte la sombrita. Es la primera ronda o la primera fila. Qué bonito está este, ¿verdad? La neta. Súper, súper bonito. ¿Qué hace, Sofía? Párate. Manda un beso. Sí. Dame, dame uno. Ok, bueno, aquí va a estar mi sobrina. A ver. Dale, sí, dale, sí. ¡Órale! ¡Qué bonito brilla! No tengo toallitas húmedas hoy, ¿verdad? Entonces, pues ahí me se ven los swatches pasados. Vamos a seguir con la segunda fila. Que los metálicos, la neta, están súper bonitos, ¿eh? Los mates, siento que podrían estar un poquito más cremosos, pero no están mal. Oh. Este está un poquito polvosito. Esta es la segunda fila. Este de aquí está un poquito polvosito. Vamos por la última ronda. Este está muy bonito. Esta ya es la última ronda. Todos los metálicos, o bueno, los 5 metálicos que están muy bonitos. Hacen muy buen swatch. Están muy cremositos. Los mates, hay dos que están como un poquito polvositos. Que es este como mostacita naranjita. Y este verde como aqua, algo raro. Esos son los dos que están como un poquito polvositos. Ahora hay que tener en cuenta que no siempre que swatchen bonito quiere decir que van a
funcionar bonito en el párpado. Recuerden que al final del día donde lo vamos a usar es en el párpado y ahí es donde se debe de ver bonito, no tanto en las manos o en los brazos. Ya dicho esto, vamos a hacer un look. La neta, lo que quiero hacer, y porque me encantó este, el primerito, el topee, y porque no tengo algo como así que yo recuerde, voy a hacer un look con esto. Entonces vamos a empezar con este cafecito, el mate, que es como un café frío. La verdad no soy muy fan de los tonos fríos, pero no puedo combinar un café oscuro con este tono metálico que quiero poner. Bueno, los voy a acercar un poquito. Ah, bueno, otra cosa, pues trae un espejo. Está súper padre. Sierra metálico. La neta, el empaque está, se siente muy bien. Siento que es muy como los de Morphe. Así como de cartoncito y cierre metálico y todo. O sea, se siente bien. Y es cruelty free. Ahí está. Entonces es muy, muy, muy importante. Ok, vamos a empezar con este color como topi mate por la cuenca y hacia el área de transición. Ok, hasta ahorita no tengo nada de fallout, lo que sea, como se digan. Y no se está viendo para absolutamente, estoy usando este aquí, y no se está viendo para absolutamente nada polvosa. Fíjense que la neta no soy muy fan de los tonos como fríos en mis looks. Me gustan más los cálidos y como naranjitas y rositas y cosas así. Pero este color está muy bonito. Ok, ahora voy a aplicar el topi metálico. Este en todo el párpado y lo voy a aplicar directo con mi dedo porque realmente es la forma en que yo lo uso. Se me hace muy desgastante y muy inútil hacerlo con brocha seca, con brocha mojada. O sea, al final del día lo voy a usar con mi dedito. Oigan, está bien bonito este color, no manchen. Con el cafecito Chopi estoy difuminando un poco. Es que mi sobrina está gritando ya. No tuve nada de fall off o lo que sea cuando la estaba aplicando. No se hicieron nada polvosas aquí. Entonces la que le voy a dar como tiene el beneficio de la duda es esta de aquí. Que sí estuvo muy polvosita. Ayer se rieron de mí porque en mi video del Just for Men en las cejas repetí como 80 mil veces de que tengan cuidado. Pues porque tengan cuidado, oiga. Está bien que es maquillaje y se quita y todo, pero tengan cuidado. Voy a aplicar este, que era como el más polvosito, por toda la línea inferior de mis pestañas. Sí se hace un poquito ahí como polvosito. ¿Alcanzan a ver? No es como exagerado, pero algo. Y a ver, ahí va. Ok, que esté polvoso no es como el fin del mundo, la neta. Pero pues sí tengan como cuidado. Solo cuando lo vayan a aplicar, tengan en cuenta que esa está polvosita. Úsenla despacito, con cuidado. Eliminen el exceso de su brochita. Y ahora sí ya aplican. Y por la línea de agua, lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta metálica. Cuando apliquen sombras metálicas en la parte interna de su ojo, en su línea de agua, tengan mucho cuidado. Pues porque es sombra, es polvo, no es para que vaya ahí adentro. Pero pues a mí ya saben que me vale. Y pues sí lo hago. Solo por favor tengan cuidado. Y ¿saben lo que me falta aquí nada más? Y eso es muy mi preferencia personal porque pues me da hueva agarrar más sombras. Alguna tipo así, pero como color champancito, o sea, no tan dorado como esto, como un color champancito o nacarado para dar como luz en el lagrimal, en el párpado móvil, para hacer, por ejemplo, algún degradado o algo en los ojos con diferentes tipos de metálicos. Eso es lo que a mí me faltaría, pero es preferencia totalmente personal. Voy a tomar un poquito del iluminador que traigo. Es este Shimmer Roll de Bellapierre en el tono Boy Pink. Entonces con este voy a dar un poquito de luz en mi lagrimal. Eso es lo que voy a hacer.
Lo que voy a hacer ahorita es que voy a terminar los ojos fuera de cámara. Voy a hacer un pequeño delineado, pestañas, pestañas postizas, labial y regreso para seguir platicando sobre la paletita y darles mis comentarios finales. Ok, ya regresé. Pensamientos finales, les voy a platicar un poquito sobre lo que pienso y si me gusta o no me gusta esta paletita de sombras. Me gusta el tamaño del contenedorcito. No sé cómo se diga. Me gusta el tamaño. Porque sí están grandecitos, la neta. Están de muy buen tamaño. Son 15 sombras. Y me estaba acordando ahorita que realmente en la paletita original de Jaclyn Hill, sí hay uno de estos. Entonces, si estás buscando como un dupe o una como versión más económica de esa paleta. ¡Órale, mamá! Ahí va, ¿no? Estás buscando como un dupe o una versión un poquito más económica que la de Morphe, que la original. Esta creo que es muy buena opción. Obviamente no trae todos los colores, pero sí trae como los más llamativos que tiene la paletita de Morphe de Jaclyn Hill. Que es esta de aquí, está súper marrana, pero ahí va. Están los mostaza, están los naranjitas, rojitos, los azules. Entonces es buena opción. El empaque está súper padre, o sea, me encanta que sea como holográfico. Se siente súper bien, de hecho es muy parecida a la calidad de Morphe. Pues son de cartoncito, cierran metálicos. Trae espejo, que la neta creo que está súper padre que traigan espejo. Más, por ejemplo, si trabajas con clientas, que la sientes y ella se pueda estar viendo en el espejo, te hace un mega parote. Que no tienes que traer un espejo aparte, pues es a lo que me refiero. Los únicos tonos que tuve como problema con fueron estos dos en los swatches, pero ya se los mencioné, están un poquito polvosos. No es el fin del mundo, solo tienes que como trabajarlo un poquito como más delicado. Ten cuidado de que siempre sacude tu brochita, cositas así. Calificación del 1 al 10, yo le voy a dar un 8.5 y ahí van mis motivos. Yo creo que faltan un poquito de colores. A lo mejor pude haber quitado, no sé, este que está como medio rarito, este celeste como frío raro. Pude haber quitado ese, pude haber puesto un café un poquito más oscuro como para dar un poquito de intensidad. Pude haber quitado a lo mejor alguno de los dos mostazas, o sea, dejar solo uno y poner como un champancito brillosito para hacer como esos pop de luz en el lagrimal, en el huesito de la ceja, para hacer como un degradado en varios tonos metálicos o hacer como un tipo duochrome con las sombras metálicas. Eso es lo que hubiera hecho yo. Un poquito la inconsistencia de que unos mates están súper bien, otros están un poquito polvosos y me causa un poquito de ruido. No es como que el fin del mundo tampoco, ni que sea como exorbitantemente caro, pero 250, 245, $250 por 15 sombras está bien por el tamaño de la sombra, pero no sé. Creo que hay paletas que están al mismo precio y traen más, como las de Beauty Creations, por ejemplo. Tipo la de Anna y Elsa y todas esas traen muchísimos más colores. O muchísimas más sombras, es a lo que me refiero. Por más o menos el mismo precio. Todo esto son preferencias personales. Le doy entre 8.5 y 9, la verdad está súper bien. Sí, está muy bien los tonos. Se desempeñan muy bonito. Los swatches están bien. Todo está bien, la neta. O sea, la recomiendo, sí. La voy a seguir usando también. Entonces, si quieren comprarla, la pueden conseguir en la Guadalupana Cosmetics. Les voy a dejar en la cajita de descripciones los links para que puedan, o bueno, el link para que puedan ir a ver su página y que vean dónde están ubicados. Está en la calle Garibaldi. No me sé la dirección completa. Solo sé que está en el centro, en la calle Garibaldi. Como a unos media cuadra de la Plaza Garibaldi. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.